Cambiamos de tema porque el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, presentó las cifras del mercado de vivienda entre enero y marzo de 2024. Alejandro Rincón, usted estuvo presente en este anuncio. ¿Qué balance se tiene? Muy buenas tardes. Andrés, ¿qué tal? Un cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Lo que ha sido el balance de este primer trimestre de 2024 que ha dado Camacol no es nada favorable, pues en proyectos de lanzamiento ha habido una disminución de menos 34% y esto es en temas del mercado de vivienda. Si hablamos en proyectos de venta, se redujo en menos 17% y ya en temas de proyectos de lanzamiento ha habido una disminución del menos 26%. En el siguiente informe, todos los detalles. Esto es muy importante. En rueda de prensa, el presidente de Camacol informó que ya van 21 meses seguidos a la baja en indicadores de ventas y lanzamientos, cifras que también reflejan una dura realidad para el sector de la construcción. Y hoy los niveles de comercialización de vivienda, que están por el orden de unas 130 mil unidades anuales, son los mismos que teníamos una década atrás. Es decir, después de 21 meses de caídas continuas en estos niveles de comercialización, hemos regresado al tamaño del mercado que teníamos 10 años atrás. El líder gremial informó que entre enero y marzo de 2024 las ventas registraron una contracción de menos 17,7% frente al mismo periodo de 2023. Más de 30 mil desistimientos con corte a marzo para los últimos 12 meses, es decir, en el último año a marzo, tenemos más de 30 mil desistimientos de vivienda, bis y no bis. El 78% de estos desistimientos son viviendas de interés social y encontramos que la principal razón para los desistimientos en la compra de vivienda de interés social estaba asociada a los cambios en la política de vivienda, al programa de Mi Casa Ya, porque la mayoría de los hogares o no tenían el Sisbén o la encuesta del Sisbén se demoró o el puntaje que le asignó el Sisbén cambió el monto del subsidio y en consecuencia alteró las condiciones de cierre financiero de muchos hogares que tuvieron que desistir de la compra de su vivienda. Sin embargo, no todo está perdido. Las regiones le apuestan a programas locales de vivienda que contemplan los 1.6 billones que beneficiarán a más de 100 mil hogares. Asimismo, el sector de la construcción cuenta con una oferta sólida de más de 166 mil viviendas. Lo primero que tenemos que decir es que la inflación baja. Vemos también una intención decidida del Banco de la República de ceder en la tasa de intermediación, que se está reflejando ya en una contracción, en una reducción de las tasas de interés de crédito hipotecario. De las tres acciones para la reactivación que sugiere Camacol, consideran que buscar mecanismos de coordinación efectivo para la asignación de subsidios por parte de las regiones es la más importante.